¿Estas son líneas directas de acción que vienen desde arriba o son cosas que surgen en este clima, digamos, de vacío de poder? Es una política de Estado. Es una política de Estado. La policía no puede comportarse así. Nosotros no podemos olvidar que se subordina directamente a la presidencia de la República. Daniel Ortega, cuando asume la presidencia, hace un juramento extraordinario especial a la jefatura de la policía y el ejército y le dice, les recuerda sus raíces y se subordinan a mí. Eliminó esa intermediación. Todo lo que hace, bien y mal, la policía, ¿verdad? La mayoría es de maldad en los últimos años, porque se ha sometido totalmente a órdenes que son ilegítimas. Toda esta represión, disparar a matar, porque están disparando a matar. Están disparándole a los ciudadanos. Están disparando, están siendo a cualquiera, tiros, incluso a civiles que están defendiendo la vía pública. Tiros efectivos. Es más, están robando. Y hay que decirlo. El día de hoy muchos ciudadanos compartieron videos de policías que están requisando víveres que la gente recolecta para ayudarle a la gente que está protestando. Es un acto incluso criminal. O sea, lo que le hizo intentando catear las casas, claro, anoche ahí por Lucoli. Nosotros tenemos un video de policías de antimotines que se están introduciendo en un negocio privado, en una tienda de comida, en un comedor. Hoy entraron a Metrocentro. A las tiendas de Metrocentro penetraron y bombardearon. Entonces, todo lo que está pasando es responsabilidad. Obviamente no hay que exonerar a los policías, porque dice un principio en materia de derechos sobre aplicación de la fuerza y la aplicación de la ley, que las órdenes que son ilegítimas, que te ordenan matar, el policía, el agente, el militar. El policía siempre puede decir, no voy a hacerlo. No voy a matar. No voy a hacerlo. Porque es una orden ilegítima. La Constitución me ordena primero a mí, a la prevención del delito, respetar la vida de las personas. La ley dice que en todas las actividades la policía tendrá en cuenta de principal la humanidad de las personas. Y una reflexión por lo de Álvaro, ¿no? Emocionado y todo. Con capacidad para defender su integridad. Pero hay muchísima gente que la humillan. Que va a dejar la cara. No tienen la formación. Sí. Mira, ahí detrás de la escuela de danza le dieron una penqueada a dos chavalos que capturaron. Y una de las muchachas se metió a yo creo que es ahí el panal. Y desde una ventana estaba filmando y subieron a la red cómo los policías antimotines capturaron a esos muchachos y le reventaron la vida. No sé qué pasó con esos dos jóvenes. Ok, los policías, los antimotines, los grupos de choque, las personas que están ejerciendo violencia sobre sus conciudadanos, esas personas eventualmente llegaremos a un escenario en el cual tendrán que rendir cuentas por sus acciones. Claro, porque ese es un crimen de Estado. O sea, cometido por los uniformados del poder con los uniformados legalmente establecidos de la policía. Mira, hombre, la misma policía está harta de la corrupción. A mí me ha hablado gente, policías de línea, que han acusado a sus propios comisionados que andan pidiéndole a los empresarios amigos de la policía y a ellos no les llega nada. Se queden ellos mismos. Y todos los policías de línea y de tránsito lo saben. ¿Qué deben hacer los policías, los miembros de la fuerza de policía? Porque pues como exigir la renuncia, no hay que generalizar. ¿Qué deben hacer si reciben una orden que implica violentar a un ciudadano? Ya, yo creo que hay un principio ético que estaba en el código de ética que nosotros hace muchos años cuando teníamos una relación abierta y también la tenían los policías. Nosotros en academia participamos en procesos de construcción del código de ética policial y por principio dice el policía cuando están enfrente a un acto de corrupción deben denunciarlo. Y entonces para el policía, por un tema de objeción de conciencia, respetando su integridad, el policía puede decir, ¿sabes qué? Incluso marchar con nosotros. ¿Sabes qué? Me vas a echar preso por lo que vos querrás instruirme de rebelión, de lo que sea, pero yo no puedo seguir más cumpliendo órdenes de matar. El día lunes, el día que tuvimos la primera noche, yo tengo la oportunidad por el CENIC con mis compañeros que participábamos, andábamos 10, yo le digo al jefe de antimotines que se abstenga de respaldar un acto criminal con esas fuerzas que procedieron a hacer las atrocidades. Y entonces, yo sé que sabemos conscientemente que tiene una orden, pero ese jefe antimotín tiene la posibilidad de decirle a su tropa, regrésense, y proceder a capturar a los delincuentes que están consumando un hecho infragante. ¿Cómo dice la Constitución? ¿Cómo arrestan a todos estos muchachos que además están en protesta legítima? Los arrestan, explica. Y al otro lado tienen a estos que son verdaderas bandas organizadas para cometer crimen. Crimen de Estado que precisamente... Estamos en un contexto de terrorismo de Estado, propiamente dicho. Crimen de Estado generalizado, que incluso tenemos una pareja presidencial que está en un estado de... descontrol. Extrema, digamos, nosotros estamos entre la dictadura, ¿verdad? El caos
y un vacío hasta posiblemente de poder, porque los focos de violencia por imposición del Estado están generalizándose la reacción de protesta, y a mayor protesta, mayor imposición de terror. Eso no va a llevar, o sea, perdemos todos, pero también ellos están en una situación, diríamos, en jaque, porque en 11 años no habían tenido un nivel de reacción legítima de la gente, y que precisamente, seguramente van a buscarle una salida mediatizada, no sé cómo van a hacer, pero en primer lugar, pongámosle nombre a todas las víctimas, a los muertos completos, a los heridos, a los que tienen detenidos y la gente no da cuenta, porque nosotros, la gente no termina incluso de denunciar, porque hay gente que anda buscando a sus familiares. En este contexto de violencia generalizada, y nosotros tendríamos que decir, como defensores de derechos humanos, creo que el espíritu de todos los que estamos acá, cese la represión, como decía Monseñor Romero, cese la violencia, cese el crimen de Estado, paren ya los policías, que estamos seguros, muchos de ellos no están completamente satisfechos con este tipo de cosas. Posiblemente hay muchos policías sensatos que den la cara y paren este tipo de violencia. Y además que el ejército de Nicaragua no se sume, ¿verdad?, a una militarización eventual, si acaso se la ordenan esta pareja. Chena, ya estamos casi sin tiempo. Cerrame el discurso. Por cada ciudadano que toquen, que violenten sus derechos, por cada periodista que censuren, y no me quería ir sin condenar la censura a 100% Noticias y a los demás canales, que le devuelvan la señal. Por cada periodista que callan, por cada ciudadano o ciudadana que callan, violentan, crece el enojo, la indignación, y eso no lo están tomando en cuenta, porque ahora que le estaban quitando a la gente, ahí por, ¿cómo es que se llama? Hay una imagen de unos policías en una camioneta donada por la ayuda de Estados Unidos. Se ven los emblemas de la bandera americana. Incluso. Pero hay unos antimotines que le estaban quitando los víveres y el agua a una gente que le llevaba a los muchachos a Lupoli. ¿Qué hizo un ciudadano detrás de una de su tiendita filmando? Muchos, ¿de dónde salieron esos videos? De ciudadanos que estaban ahí mismo, que no están en la protesta, pero dicen, no, eso es un abuso. Entonces, por cada violación a tu derecho que cometa el gobierno y los policías y antimotines, va a haber un ciudadano en contra. Porque este pueblo, mira, cada vez, o sea, ha estado callado, ha estado aguantando. Ha aguantado abuso tras abuso tras abuso. Pero cuando estalla la cosa, eso es lo que ahorita tiene nervioso. Está aterrado el gobierno. Porque la gente, esto ha sido como bola de nieve. Empezó en la UCA el plantón, después siguieron otros plantones, y de repente hasta Bluefield la noche marchó. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.